No, no, no. No dieron indicación. Eso no le quita a esto que le llamemos monumento, porque por ley no son. Monumento arqueológico es todo aquello que pertenece a la época prehispánica del siglo XVI para atrás, ¿ok? Por lo tanto, queda como monumentos. Lamentablemente no está aquí este espacio decretado como zona de monumentos arqueológicos. Forma parte de la zona de monumentos, pero digo, desde la perspectiva legal, según lo que se dice en la ley federal, quedó completamente excluido dentro de lo que es el perímetro de protección, ¿ok? Segundo, este lugar se le llama la Zapata 2, porque aquí tenemos la Zapata 2, esa es la Zapata 2. Aquí resulta que cuando empezaron a construir las zapatas de las vías del tren bala que pasaban por la parte superior, desafortunadamente esa zapata le pegó a este monumento arqueológico. Si lo notaron ustedes, conforme fuimos subiendo, estábamos en la parte posterior del edificio, esta es la fachada, y imaginen ustedes la cantidad de material constructivo que se removió, ¿no? Trajo como consecuencia que por parte del Centro Regional Hidalgo, en aquel tiempo les llamaban Centro Regional Hidalgo, intervinieran los arqueólogos, se suspende parte de la obra, se inicia un procedimiento en el cual se llega a la conclusión que se tenía que hacer el rescate arqueológico, y gracias a esto interviene el primer arqueólogo que se llama Carlos Hernández. Eso fue en 1979, aproximadamente hasta 1981. Con esto lo que él logró es descubrir todos los elementos arquitectónicos que estamos observando. Por ejemplo, tenemos de este lado un altar, un pequeño altar que se encuentra en un piso, y si ustedes, por ejemplo, excavaran lo que sería el límite superior del templo hacia acá, eso indica que este pertenece a una etapa constructiva mucho más antigua, ¿no? Es decir, yo esta plataforma la aviento hacia allá y ese pequeño altar estaría por debajo de lo que era la plataforma. Lamentablemente las máquinas se metieron en toda esta área, así como lo estamos percibiendo, y también destruyeron las etapas constructivas que se encontraban en la parte superior sobre los niveles que están allá. Independientemente de esto, cuando llega esta etapa, Carlos Hernández descubre la fachada, que tenemos unas escalinetas, partes de una altuada y su remate, y lo mejor de todo es que se conserva lo que llamamos la técnica constructiva tolteca Tortelexmol. Con esto él dice que esta construcción es de época tolteca. Lo más interesante es cómo aprovecharon el terraciado. Tenemos una terraza allá donde se encuentra el compañero de gorra roja, donde nosotros nos encontramos sería la segunda terraza, y la tercera terraza hipotética sería donde está aquel monumento. En el caso de esta terraza, como les comenté, tendríamos un edificio, hacen la excavación en esta estructura y aquí encuentran en las esquinas jaguares, y esto le llama la Plaza de los Jaguares, así es como la vamos nosotros a referir, como la Plaza de los Jaguares. Hacia la parte oriente descubren las escalinatas, las alfardas y también sus remates. Lo interesante allá es que tenemos nosotros piedras de basalto que fueron utilizadas como muros de contención, y cuando nos acercamos, trato de ser rápido porque los tiempos también nos comen, ¿no? Cuando nos acercamos a ver el material constructivo que usaron, este es un indicador de que hubo un reuso. En este caso, los toltecas fueron a lugares donde estaba la materia prima, la extrajeron, la trasladaron a este lugar y lo utilizaron para crear pues estos muros de contención. Los que son observadores se pueden dar cuenta que hay petrograbados ahí, petroglifos. Son estas espirales que están ahí incluidas, ¿no? Como les digo, esto ya nos está hablando, en este caso, de un reuso. Cuando sigue la excavación, Carlos Hernández, hacia esta zona, encuentra una escalinata separada también por unos remates. Vayan siguiéndome. Llegamos a un vestíbulo con el cuarto, y este cuarto, es que hay una banqueta de este lado, y lo mejor es que se descubre un altar banqueta, que es el que tenemos aquí. Carlos Hernández excava la parte interna y encuentra materiales que provienen
del Soconusco, lo que llamamos nosotros la cerámica Textil Club Bay, y también fragmentos de cerámica Nicoya, que estas vienen prácticamente de Nicaragua, ¿no? Entonces, para él este es un lugar muy importante y probablemente este pudo haber sido una especie de palacio. Este espacio él lo llama el Palacio 1, ¿ok? Salimos de este lado, si se fijan en el piso, nos llevaría a un pasillo, y este pasillo nos lleva a un altar adosado sobre lo que sería el palacio, y este altar, ya saliendo del conjunto que sería el que tenemos acá, nos llevaría a otro cuarto. La particularidad de este cuarto es que el sistema constructivo nosotros le llamamos de costilla, solamente son piedras de basalto acomodadas así como se ven, y no son muy comunes encontrar en la Sula. Tenemos solamente tres lugares donde hemos hecho este tipo de descubrimiento, ¿no? Se vuelve importante porque este tipo de sistema constructivo es mucho más antiguo que lo que tenemos acá. Esto está fechado por el 900-1150 después de Cristo, y esto lo tenemos fechado por el 850-900 después de Cristo, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo, que el lugar ha sido intervenido de una manera indiscriminada, de personas que dicen ser arqueólogos, que de hecho no lo son, les dan recursos por parte del municipio y le aplican a ellos técnicas de conservación que no son las adecuadas, y ahí es donde tienen ustedes que ser cuidadosos, ¿no? Porque a lo mejor hay como una invención de elementos arquitectónicos que no son contemporáneos con lo que estamos observando. Por último, llegaremos a otro espacio. Aquí hay un muro de construcción. Bajamos una escalinata que es un poco más alto, llegaríamos al tercer punto. Aquí un patio abierto. Aquí hay un altar, más o menos para que reciban que alcanza a ver parte de la construcción. Y se repite otra vez el patrón que tenemos del otro lado: los altares adosados, rodeados por estos muros. Y para Carlos Hernández, este sería el palacio número 3. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, lo que tienen ustedes y empezar a trabajar. Si tienen dudas, como les decía, con toda la confianza me preguntan. ¿Ok? Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el municipio da recursos para una reconstrucción en el trabajo con ustedes? Ah, lo que ocurre. Bueno, el objetivo, recuerden, el objetivo del trabajo que van a hacer es un peritaje sobre el estado de conservación de los monumentos. Tu pregunta ya tiene que ver con una cuestión valorativa y hasta de índole ético-profesional. Hay que tomar en cuenta, y esto es independiente a lo que tienen que hacer, ¿no? Aquí lo que sucede es que en algún momento llegan presidentes municipales y llega el clásico cuate que supuestamente es arqueólogo y le dice, pues yo te doy el dinero, ¿qué necesitas? No, pues que cemento, cal, apagada, arena y barro. Y yo te hago ese muro. Y por ende, no, en primer lugar no tiene el perfil, no tiene el permiso del Consejo de Arqueología, mucho menos de conservación. Es una cuestión que realmente no debería de ser así. ¿Qué es lo que va a suceder al respecto? Que llegan verdaderamente los representantes del instituto, se ponen los ojos y se hace el procedimiento correspondiente. Lamentablemente, fíjense cuál es el panorama que queda, lo que estamos viendo. Porque si ellos tenían una intención de colaborar con la comunidad para que esto se viera bonito con fines turísticos, el INAH no tiene los recursos. Por eso les decía, es un problema valorativo. Ustedes tienen que ser fríos. Ustedes vienen a hacer un dictamen de conservación. ¿Qué está haciendo esa casa allá arriba? Sí, es la pregunta que hace. ¿Los asentamientos que aquí se ven son posteriores a la excavación? Sí, ahí se ve. O sea, tú tienes los muros y están arriba de esta construcción. Entonces, tu dictamen es, ¿qué le pasa al monumento? ¿Cuál es el agente que lo está deteriorando? Y de alguna manera, ser un poco frío, ¿no? O sea, mencionar el palacio número 2, hay una construcción en la parte oriente que está superpuesta sobre el río. No buscar culpables, eso ya le toca a la parte jurídica. Simplemente que tu dictamen diga qué tipo de características es la construcción, y no buscar la explicación del por qué está eso sobre. ¿Sí? Y lo mismo, por ejemplo, hasta esto. O sea, el muro, ¿ay, dónde ando? Este sur. El muro sur está colapsado parte de la estructura. ¿Sí? Señalarlo para que después ya los peritos puedan dar una propuesta de conservación. O si fuera necesario de aspectos de legislación. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces, se vuelve muy interesante lo que van a hacer, porque entra mucho la ética y mucho las cuestiones valorativas.
Pero adelante, ya vamos a ver. Esta colonia, barrio, ¿todas las construcciones de qué época datan? Del 90, 96 más o menos. Entonces ahí. Así es. Sí, y como yo les comentaba, esto es del 79 al 83. Hay una diferencia de 10 años. En 10 años algo sucedió aquí. De pronto llegaron estas personas y dijeron, vamos a construir los ríos de los monumentos, ¿no? Entonces, no sé qué sucedió. Nos desgastaríamos buscando, dando explicaciones subjetivas, ¿no? Vámonos a los hechos que estamos observando y después ya tratamos de optimizar qué es lo que pasó, ¿ok? Entonces, pues adelante, porque nos esperan allá arriba. La recuperación. No sé si ustedes entienden algo diferente. Entonces, ¿qué les parece si mejor vamos a dar una caminadita para más o menos tratar de refrescar lo que nos dijo el arqueólogo? Poder ver la distribución, cuáles son las intervenciones, los espacios, identificar. Tengo plaza 2 o palacio 2, pero me asoncé y no veo el palacio 1, entonces igual vamos a identificarlo y ya funciona eso, vamos haciendo ahí un diagnóstico, ¿no? Los datos básicos, desde nombre y ubicación, para ser más preciso, la fecha y tiempo es importante para saber a quién le vamos a tocar. Y por ejemplo, eso es lo que nos mencionaba más específico, los fenómenos dinámicos, hidrológicos y fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, acá los atmosféricos, y es como una zona donde hay muchas lluvias, humedad, todo eso puede ocasionar daños a la estructura. Yo creo que sí, esta piedra es volcán. De hundimiento de rombos y especificar otro, pues hay unas construcciones superpuestas. Yo me llevo los parcajes y cosas así que están en superficie, le estoy quitando la extorsión. Ok. Ajá. Pero por ejemplo, ¿para nadar incluso son o sí? Sí, ese por ejemplo, pues es un fragmento de cerámica de una cazuela, color monocromo naranja, y que indica que es de la época azteca. Entonces, esto ya es un indicador también de una superposición de construcciones. Porque yo les comentaba, casi todo lo que ven aquí son elementos arquitectónicos toltecas. El hecho de que encuentres, veas esta cerámica, no es un indicador que aquí estuvieron los aztecas también, porque es en superficie, es un material residual, posiblemente de acarreo. De acarreo. Así, porque toma en cuenta la pendiente. Sí, entonces, sí, sí. Llueve eso y esto de forma torrencial. Aquí hay río. Sí. Pasa aquí abajo, aquí, ¿no? Pasa abajo. Es el río Tula. Sí, lo tenemos a como a 70 metros de aquí para allá y de aquí hacia allá, como 100 metros más o menos de rama. También hay unas cuevas al frente, ¿no? Sí, son pequeños abridos en la parte frontal. Pero bueno, eso también es otra situación, porque ahí donde se ven esas cuevas. ¿Pero esas son prehispánicas o son actuales? Son prehispánicas, pero ahí lo interesante es que veas hacia la izquierda. Si alcanzas a ver, hay una parte trabajada de extracción de canteras. Sí, y cuando vayas arriba, la materia prima que se está utilizando para las fachadas de algunos edificios viene de ahí. Es el mismo material. No, en la época prehispánica, así es. Sí, bueno, es mi duda. Aquí en la calle, la pasión lleva a la calle Tres Culturas, que está acá, ¿no? El norte está hacia acá, ¿no? Ajá. Pero esto no tiene. ¿Es que estos como son irregulares? Sería entre calle Tres Culturas y calle Pirámide, que está así, ¿no? Qué bueno que hay señal aquí. Porque si no estaríamos fritos. A ver, entre calle. Pero en sí aquí no hay nombre de calle, ¿no? Es un predio. Esa debe de tener un nombre, esa calle. Sí, no, oye, regular para levantar por el gobierno. ¿Cuánto tomas? Ahora,
Pues es accesible. No, de hecho aquí es un lugar desagradable, lo digo en el sentido por la apariencia. Y hay personas que llegan, toman fotografías, las suben a las redes sociales y luego echarle la culpa al instituto, ¿no? Entonces nosotros optamos por no hacer visitas, solo como en el caso de ustedes. Pero el municipio ya implementó, ¿verdad?, una visita con el, le llaman Tulabús. Entonces, tú llegas al centro de Tula, subes al Tulabús y te llevan, pero nada más de lejitos y arriba del Tulabús del autobús, y te empiezan a explicar un poquito de la historia de aquí. Y te llevan a otro lugar y así sucesivamente, pero no baja. Porque tampoco el municipio, bien que le gusta utilizar los recursos del propio instituto, pero no da el recurso como para ver el mantenimiento personal. Y cosa que debería de haber una cantidad de X que le tuvieran que dar al instituto, ¿no? Para que esto de estuviera. Pero les digo, esas ya son problemáticas independientes al peritaje. Su peritaje es objetivo, observador, descriptivo. ¿Ok? Pues realmente viene siendo lo mismo de alimento, de el problema con este tipo de obras es de que entra gobierno federal, gobierno municipal, el municipio, si es ejido, digamos, el uso del suelo. O sea, realmente es una problemática muy grande. No es nada más de que, ay, llego, qué bonita la creamos, lo pongo aquí, que es una obra. Realmente es complicado. Pues ese es el trabajo que uno hace. Así lo que decía de los troncos, los cánones, que aunque no son cosas naturales, son orgánicos, pero afectan. Y a un mediano o largo plazo, la vibración que se genera con es para la casa, sí, la puerta, ¿no?, de la vivienda. Ahora, algo que hay que aprender también de esto es que tenemos que ser precisos. Sean precisos en cuanto a lo que van a vitaminar, porque les hablé yo de tres conjuntos. ¿Sí? O sea, la primera parte donde está la plaza, el altar, lo que llaman el altar de las águilas, después el palacio 1, luego los cuartos aislados, después el palacio 2. Entonces, por decirlo de esta forma, escojan nada más una parte, que es de lo que van a hablar acá. Porque si no, va a ser muy general. No sé si nos preguntan. Entonces, ustedes elijan qué, ya nos vamos sobre ese lugar. No. Que tomen, yo les hablaba de cinco lugares. Que escojan lo que más les gusta. Ahora sí es por gusto. Y sobre eso, entonces ya hacen el dictamen. Porque si no, entonces va a ser un dictamen muy amplio. O sea, por ejemplo, tú me preguntas aquí algo relacionado con material constructivo, yo te digo basalto, que petate. Pero de este lado tenemos otro tipo de material diferente. Entonces, es como delimitar el objeto de observación. Ah, claro, bueno, es que ahí está. Bueno, yo lo veo. Donde está la compañera escuchada, nota cómo hay. Trabajamos así. Así es. Ahí sí yo excavo, de hecho el muro se ve del otro lado, ¿no? Yo excavo primero construyendo un muro de contención parecido. No sé si notas aquí hay uno.
Ahí se encuentra ese muro, hay un ratito perpendicular, que es el que soporta todos los cuerpos que tenemos encima de lo que es esa plataforma. Entonces, aquí ya estamos bajando a otro nivel de otra plataforma. Así es. Yo tampoco. No, bueno, hay problemas. Es que esto también tiene que ver con una cuestión, ya con el conocimiento que nosotros tenemos. Las construcciones toltecas no están cimentadas. Que se han instalado dentro del polígono. Pero esa construcción es de los pobladores. No, eso es de instancia federal y inversión también por parte del gobierno estatal y una toma de decisión que no fue la correcta. Para que esto pudiera realizarse, bueno, yo hice el rescate, fue Rafael Abascal. De hecho, él dirigió de manera paralela a un proyecto que se vincula del 79-81. Trajo tantas problemáticas que al final fue cesado por el gobierno. Y todos los materiales los tenemos nosotros, o sea, materiales arqueológicos que hasta ahorita no se han abierto, son cápsulas de tiempo, porque él se va y renuncia al instituto, pero nos deja el problema de hacer el seguimiento del trabajo de dichos materiales, ¿no? Lo claro es que nos deja estos espacios anexos. Y pues lo poco que se ha hecho, al menos yo así lo veo, pues ha sido demasiado, ¿no? Pero se requiere más intervención. Y no se debería haber hecho esto porque también deberíamos, bueno, en aquel tiempo el dictamen debería haber sido favorable y que estas vías hubieran pasado del otro lado. O sea, detrás del Cerro Magón y que le hubieran dado la vuelta a toda la zona de monumentos. El problema es que aquí el gobernador, también era una, por parte de presidencia, ¿no? La orden era que tenía que pasar la gente en tren para ver la zona de monumentos. Y de hecho, así pasa. O sea, ¿es tren? Sí, así pasa. O sea, aunque claro, ahorita los que pasan son los salvadoreños, todos los que vienen que van para Estados Unidos, ¿no? Pero ellos pasan y ven los atlantes, ven la zona de monumentos. Entonces, y lo peor no fue eso, lo peor es que partieron las zonas de monumentos arqueológicos de Quesada en dos partes, tú la chico y tú la grande. Entonces, hay un túnel falso que se construyó, no con el objetivo de dividir estos dos lugares, sino porque era la necesidad de que se vieran dichos monumentos arqueológicos. Y ahí se hicieron grandes descubrimientos, porque estoy hablando de un túnel falso, o sea, son como 300 metros de largo por 70 metros de ancho, 80 metros de ancho más bien, ¿no? Y aparte todo lo que descubrieron. Entonces hay muchas especulaciones como hasta el descubrimiento de oro. Pero bueno, el oro donde quiera se descubre, ¿no? Aunque nunca lo veamos. Dimensiones. XYZ. ¿Cómo se saca? Me acuerdo a mí de 15 en esa ¿cómo vamos a sacar XY? ¿O una circunferencia como aproximada? También puede ser, mejor una circunferencia y metemos diámetro, ¿no? Sí. Ponemos diámetro. Ponle mejor, ¿no? La tapa de tu tope. Pero obvio que toma, no, Felipe. Que no quede la tapa de tope. Muy bien, le calculamos varios. Son como... La tapa del topper. Como 15 centímetros, como 13 y 15 centímetros de diámetro, más o menos. 7 de radio. Pues sí, está tal cual la tapa, ¿no? Sí, más o menos. Ya, cuando llegues pues a molde. Casa la mides. Radio de... No, radio de 7. Ya, es 15 diámetros de diámetro. También ahí se va a colocar unos botoneros altas para que ya no continúe. Así es. Bien, ¿preguntas?
Preguntas. Ah, ¿qué nos vamos a comer? Pero si ya hay una solicitud. Barrio. Yeah.
Pero no se pueden revolver, ¿verdad? A ver, ¿quién es el artista? ¿Cómo está? A ver, ¿quién es? Buenas tardes. No sé qué. Entonces tenemos la bolsa número 2 con 6 piezas, 2 octavos. Quedamos en que al menos estas dos. Esa concheta está en la ciudad. Tiene aquí una población. Acá también tiene otra población. Pero sí, yo lo que veo es que tiene algunos bordes no tan desgastados. Esta yo pensaría que bueno, aquí también había conversión de conchas. Sí, sí. Las herramientas desde la época de la prehistoria se hacen con dos tipos de piedras, un vidrio, que es la obsidiana, y el otro, la otra piedra por excelencia es el pedernal, piedras blancas o veteadas de colores, de diferentes colores, pero que son ya perfectamente manipuladas o pueden ser muy manipuladas por la sociedad. Sí, ¿verdad? Pues habría que verle primero el exterior para ver si tiene decorado, si tiene vidriado, si la vasija se ve vidriada de entrada, esa es seña de que es material colonial, al menos. La cerámica vidriada aparece justo con el contacto. Si aquí queremos hablar de cerámica prehispánica, pues probablemente no sea tanto el objeto de nuestro interés, pero el vidriado nos habla de que no es no es de la época prehispánica. No, no está bien. Sí, está descartado, porque sí está bien. Sí. Sí, está. Esa parecería que es una laja. Igual, yo pensaría que esa puede ser original por el tipo de retoque y desgaste que tiene los bordes. Entonces, si ustedes se dan cuenta y tocan el borde, aquí es muy, muy lícito y en comparación con el resto de la piedra, que es muy rugoso. Entonces, probablemente pues ahí estemos hablando de la zona útil, ¿no?, de esa piedra, ¿no? Y las puntas de la piedra. Esas ya son más. Este tipo de piedra que está, ¿no? Ese es hueso, ¿no? Este es hueso. Sí, este yo digo que sí. La verdad es que no es mi materia, pero... se procede conforme a la ley, pero depende de ustedes, depende de su dictamen.
Es un pobre artesano campesino. Es una artesanía, se quedaron en la cárcel. No, no, según la, esto es para todo. Ah, sí. Ahora, ¿qué sigue? La fecha, porque esta... Pensemos que la fecha fue ahora. ¿Quién aseguró? En este caso es que... No, esa es otra situación. Así es, claro, vamos bien. Fecha de... Podrías ponerle la misma fecha. Ahora, lo que es característica de los métodos finalistas, ahí sí, como yo les digo, tendría algo interesante. No sé si en su teléfono manejan Excel. ¿No? Sí. ¿No pueden bajar el Excel? Sí. Sí, ok, bajen el Excel y ahorita lo hicimos así. Sí, hay que hacerlo así en Excel, ¿no? Y si sí, puedes comentar sus materiales. Así es, sí. Okay. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues era una hora y ya nos quedan 12 minutos. Pero vamos bien el tiempo. Pero si una de estas la metes una semana, dos semanas, se hace así, se empieza a patinar en curva. Pero un vehículo. Ahora, de referencia que fuera, si empieza una, empieza dos, para que así se vaya pensando en otro proyecto, ya sé que son 37. Sí, ¿qué pide?
o de la media? Pues sí, claro, no, casi siempre se toma una medida de lo más alto. ¿Cómo la tienes? Pata, ¿no? Es como una patita de una... ¿Pero cómo la describimos? ¿Cerámica rosa? Y está quemada, esta está quemada. ¿Cómo le ponemos? Pero no se le describe la forma, el tamaño... Todo eso se describe, claro, por 10 minutos no se puede hacer. Pieza de cerámica, medio... Mira, es como medio jarroncito de que será 5 centímetros de diámetro, panzona. Globular. Globular. Ajá, es que yo no me sé nada de tecnología. Luego por dentro se ve como más tatemada que por fuera. Pero eso es posterior a su función, que se está rota, quedó expuesta esa parte y de ahí quedó quemada y de abajo, ¿no? Como yo digo, si no, ¿por qué está quemada de ahí? ¿Y luego cuál otra describiría? Este es un sello, esto es un sello de negativo para hacer figuras, o sea, es como una plantilla, si se fijan aquí está la carita y como un collarcito, nos ponen la, ¿ya viste? No, le, no sé cómo se llaman estos sellos o plantilla. ¿Sello? Ah, es un sello. Sí, este es un sello. ¿Sello de cerámica? No, es molde. ¡Molde! Sí, es que es molde. Este es un molde, está roto y nada más se ve la se aprecia como una forma de una carita, de un koala. ¿Sí o no? Y con plumas y con, no sé. Sí, está bien, ¿sí? Más bien, sí, de hecho sí. Sí, pero tiene una pátina grande de tierra. Así arriba. Es. Ajá. Arena, o parece algo así. Y pues pareciera que fuera como de cemento, ¿no? O sea, no es cerámica, obviamente. También tiene orejeras, ¿no? Sí, bueno, tiene orejeras, pero posiblemente tuvo un pectoral, pero nada más se ve la máscara. Y aquí tiene un ave y acá arriba tiene otro personaje, o bueno, otro animal. Aquí tiene estas plumas a los lados. Sí, nos habían comentado que era una muestra de yeso. De yeso con arena, con cemento. Sí. Pero sí, se llaman estos creo que mascarones. O bueno, es especie de... o mascaroncito. Mascaroncito. Está chiquito. No, no, sí, los dictámenes son así, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado que me llegan a las 8 de la mañana y a las 12, a las 10 de la mañana del siguiente día ya tengo que entregar la respuesta. Sí, porque si no hay una respuesta para continuar el procedimiento, tiene que dejar pasar a tiempo. ¿Tienes la 23? No. Ah, exacto. Pero ahí, si tú dices que. Yo sugeriría que se trate de determinar la captura mínima. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es efectivamente esto hispánica? Hay varios indicadores. En primer lugar, el estilo. El estilo tiene que ver con una cerámica llamada naranja a brochazos. Ahí es donde el dictamen es más preciso. Entonces, naranja a brochazos
Esa cerámica la reportó Jorge Acosta. El diámetro corresponde al diámetro y altura corresponde con esa cerámica. Y lo principal, el indicador, es el tono color amarillento a brochazos. Si tú notas, se ve como que utilizaron una brocha y la pintaron de ese color. Incluso en la parte de arriba pintaron de color rojo el borde. Y con el brochazo como que tiende a desaparecer. Si son observadores, por ejemplo, el desgrasante tiene partículas de arena y eso también se convierte en un indicador. El desgrasante, por ejemplo, el desgrasante se ve aquí. Por ejemplo, limpian un poquito este pedazo y de pronto ven unas como huequitos, ¿no? Y en esos huequitos se ven pedacitos de arena. Y la arena es la que están utilizando, mezclándola con el barro, para que puedan tener la materia prima, poder hacer la forma y posteriormente someterla al fuego y que no se les quiebre la vasija. Sin el desgrasante, la vasija no tendría una funcionalidad, no serviría para nada, ¿ok? Entonces, son varios elementos, pero te digo, por estilo, la altura, el diámetro, el grosor, el acabado de superficie, el tipo de soporte, el uso del desgrasante te indica que puede ser, todavía aún así queda, ¿no? Puede ser prehispánico. Sin embargo, yo como especialista y como arqueólogo que he trabajado estas vasijas cientos de ocasiones, es prehispánico. Yo creía que no. Por la forma de. Sí. Y además porque está completamente. Así es. Tal vez es tacto. Claro, aquí también, bueno, hay que tomar en consideración que en este caso sí llegaron a utilizar hornos, no como estos hornos a cielo abierto, sino que eran específicamente hornos y lograron tener una tecnología de cocción donde no se ven las manchas como en otros lugares y ahí es donde se supera la situación. Conclusión. Bueno, no sé cuál es la conclusión de ustedes, ¿no? Pero desde mi perspectiva, efectivamente lleva una pieza que no es arqueológica, todas las razones, y se tiene que proceder conforme a la ley. Esa sería la conclusión. Ah, bueno, ahora entramos a la parte. Ya, pregunta. Ya me voy. Ya está, pues. ¿Dudas? ¿Otras dudas que tengan? No. ¿No? No, bueno, ya está. Sí, y separamos por tipo de material constitutivo de la pieza. Separamos por cerámica, lítica, hueso y nada más. Son los tres materiales que tenemos. Y de eso hicimos una subclasificación. Vidrios volcánicos, la obsidiana, lo que consideramos basalto o piedra volcánica, el hueso y las cuentas entran aparte. Y los dispusimos de tal manera que podemos numerar nuestro lote, de cuántas piezas se componen. Le dimos un número a cada pieza para poder identificarlo unívocamente. Y estamos en la parte de las dimensiones y medidas. La discusión acerca de la autenticidad o no es algo a lo que aún no hemos llegado. Aún no tenemos un consenso como tal de todo el lote. Hemos ido avanzando apenas en algunas piezas. ¿Cómo se va a proceder? También esta está hecha por Esmeril. ¿Cómo se va a proceder ante el caso? Pues quién sabe, el juez lo va a determinar. Lo que sí es su informe técnico que van a entregar, que es el peritaje, tiene que concluir con lo que verdaderamente es prehispánico y con lo que no, ¿no? Algo que se me había pasado también estas cuentas las venden ahí en el centro. Entonces pueden ir a donde venden las piedritas y chequenlas bien y se van a encontrar que también ahí las venden. Muchas veces ya los artesanos ya ni se preocupan por trabajar la materia prima. Ya van al centro y se surten de este material, le ponen un hilito y dicen, ah, mira lo que me encontré en el campo. Bueno, no lo dicen así, pero también lo venden como original. Entonces estas cuentitas también no son prehispánicas. De hecho, me miran mucho, muy parecido a otros, ¿sí? Pero la forma es diferente. Claro. Sí, en la perforación. Pues serían punzones, o sea, estos punzones sí son prehispánicos y
tienen se ve como un gruñido, pero es, no es que fuera intencional como una cuestión ornamental, o sea, no es que ellos querían tenerlo así bonito, es el uso. Entonces, imagínate, está, así es. Entonces, el acabado es como esta chita también. Por ejemplo, a diferencia de estas, por ejemplo, aquí se ve lo pulido en la parte cristal, pero todo lo demás se ve toda pulida, ¿no? Pero estas se las metieron a trabajo prácticamente todas. Entonces, da esta impresión de bella, ¿no? Hueso trabajado, pero súper trabajado. Entonces, con esto, pues el dictamen ya lo tendrían, ya tendrían su descripción, las cuestiones métricas, su historicidad, y principalmente cuáles son prehispánicas, cuáles realmente son modernas, ¿no? Y que están en el conjunto. La pregunta a responder es, para el particular, claro, si yo fuera el juez, ¿por qué llevas piezas prehispánicas cuando es un delito el tráfico de las mismas? Y no me puede engañar diciéndome que las va a registrar Rentería, porque no está permitido eso. O sea, traficar quiero decir moverlas, transportarlas. Si él tiene el interés que nosotros se las registremos, tiene que hacer la solicitud correspondiente, trasladarnos a su casa y ahí se hace la chamba. Y bueno, también hay que tomar en cuenta algo, que si yo realizo un registro, porque él me dice que este es el lote que tiene, yo no voy a preguntar cómo lo consiguió, se excavó, robó, compró, simplemente voy y registro. Y otra cosa, pues aquí él quiere que registre todo, también se registra esto. Esto se vuelve lamentable por lo de las piezas de Guanajuato, ¿no? Por ejemplo, el Museo de Dinosaurios. Ellos quieren que el INAH registre las piezas donde se ve el hombre conviviendo con dinosaurios. ¿Sí conocen ese museo, no? O las piezas de Otero, que se dio todavía. Eso es también en Guanajuato. Entonces, gente de aquí de Tula elabora piezas donde se ven los toltecas con los extraterrestres. Y se las llevan a Otero, y hay gente que no sé de dónde viene, va y compra las piezas, pero las registra en el centro de INAH de allá de Guanajuato. Entonces, como hay que pagar, no sé cuánto es el pago para el registro de estas piezas, pues el INAH lo hace, porque no saben todavía de qué piezas hablamos. Cuando de pronto el arqueólogo ve que se trata de una nave espacial, pues hay que hacer el registro, ¿no? Pero eso no indica que sea prehispánico. No sé si me explico. Entonces, ahorita hay mucho problema, que hay un peritaje muy especial que se podría hacer, porque yo estoy en contra de registrar ese tipo de cosas, porque con el registro que tiene la persona, ya está comercializando la pieza. Porque cuando no es prehispánica, el mismo tiempo dice, el INAH me dio un documento que acredita que está registrado, por lo tanto ya la puedo comercializar sin ningún problema, porque no es prehispánica, pero tiene una nave espacial en un Atlántico. Entra por internet y empieza.